El Polideportivo de San Isidro del General fue el escenario para que decenas de mujeres del programa Puente al Desarrollo del Instituto Mixto de Ayuda Social en Pérez Celedón participaran de una serie de actividades organizadas por el Instituto Nacional de las Mujeres. Durante esta semana, el INAMU está coordinando actividades en los diferentes cantones de la región Brunca con el fin de conmemorar el Día de la No Violencia contra las Mujeres, que se celebrará el próximo 25 de noviembre. Esta actividad hoy aquí en Pérez Celedón se está haciendo con mujeres del programa Avanzamos Mujeres, del plan de Puente al Desarrollo. Entonces vienen representaciones de los grupos de, en este momento aquí de Pérez Celedón, de este semestre que se inició. Este programa Avanzamos Mujeres se hace en coordinación con el IMAS, con Mujeres en Extrema Pobreza. Y hoy esta actividad, bueno, la llamamos que es un día de campo, para recordar, conmemorar lo que es el Día de la No Violencia contra las Mujeres, y tenemos un cineforo y un rally donde las mujeres, a través, ¿verdad?, de estas actividades, se les informa sobre lo que es, lo que se celebra, ¿verdad?, se conmemora en este caso, en este día, y también información. Las asistentes se mostraron muy complacidas y afirman que el apoyo de este tipo de instituciones les permite salir adelante y no dejar que nadie las maltrate. Muy bonita, motivadora, la verdad que de verdad como mujeres debemos de sacar el ratito, ¿verdad?, para nosotras y venir a compartir aquí con todas las señoras, es me llena de alegría. ¿Qué opina la violencia contra las mujeres? Que aunque a veces hay mucha información, lamentablemente, digamos, aún se da. Es una actividad muy bonita y muy importante para promover lo que es la no violencia. ¿Qué opina usted de la violencia? Lastimosamente se vive mucho y es muy bueno que hagan estas actividades para nosotros, ¿verdad?, darnos a valer y a defendernos como mujeres. Que ahora como que hay mucha, pero digamos con estas charlas que nos están dando, como que ya estamos tomando un poco más de conciencia y nos estamos, digamos, abriendo más, que ya es hora de que todo esto pare. Pero ahí no terminan las actividades. Este viernes 24 de noviembre se realizarán varias marchas en la frontera sur. Viernes va a ser una marcha en Paso Canoas, coordinado con la Red de Prevención de la Violencia contra la Mujer de Corredores. Y el viernes también tenemos una actividad en Puerto Jiménez, coordinado con el Ministerio de Seguridad Pública, la policía de allá, y señoras que son promotoras de derechos y lideresas que el INAMU ha formado en Puerto Jiménez. Ahí se tiene una marcha también, que estaría saliendo del centro ahí de Puerto Jiménez y llega a la casa, al Salón Comunal. En el INAMU esperan que cada día sean menos las mujeres quienes sufran de cualquier tipo de violencia.